Cocina centralizada de la Federación de las Cooperadoras. Fanny, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nueva directora, ¿hace cuánto que está? Bueno, en realidad es presidente de la Comisión Administradora de la Cocina y estoy a cargo de la gestión, digamos, desde fines de febrero. O sea que prácticamente en marzo. Estrenando. Estrenando la gestión. Estrenando, bueno. Sí. ¿Y cómo empezó el año para la cooperadora, para los comedores? Bueno, en realidad aquí normalmente el trabajo, tratando de garantizar la alimentación, digamos, el cocinero de todas las escuelas beneficiadas, digamos. ¿La misma cantidad de raciones que el año pasado o...? En realidad se va notando un leve aumento año a año. Respecto del inicio del año pasado hay un leve aumento de raciones que, bueno, están garantizadas desde el Ministerio según lo que solicita cada escuela anualmente a través de su sistema de gestión. Entonces, después el Ministerio ya provee a la cocina la cantidad de raciones para garantizar la cantidad de raciones de comedor que hacen falta. ¿Tienes idea cuántas raciones en este momento se están saliendo? En este momento, un día normal de clases, están alrededor de 5.000 raciones. Pero tengamos en cuenta que hasta ahora hubo días de paro, días de receso, y todo esto de la emergencia, que por esas situaciones hay una baja de raciones que se preparan, que también son informadas diariamente desde las escuelas qué cantidad de raciones van a necesitar, qué cantidad de chicos están asistiendo, para nosotros preparar las cantidades y no desperdiciar comida, digamos, pero sí garantizar a los comensales la información del comedor. ¿Se está entregando normalmente entonces? Sí, hasta el día de hoy la cocina centralizada trabaja normalmente, preparando sí una dieta adecuada para que cada escuela pueda brindarle el servicio de comedor a los chicos en su establecimiento, teniendo en cuenta todas las pautas estas recomendadas desde el Ministerio, la separación en cuanto a cómo se ubican en espacios amplios, guardando las distancias, que eso cada escuela lo coordina o lo organiza también conociendo su comunidad educativa. Que ya no depende de ustedes tampoco. No, nosotros, nuestra función culmina con la preparación y la entrega de las raciones por escuela según las cantidades solicitadas. El resto ya se coordina desde cada escuela con su supervisor conociendo la comunidad educativa. Algunas escuelas pueden optar por el sistema de viandas, pero eso es decisión de cada director y con el acompañamiento de su supervisor correspondiente. Bueno, Juan, el menú de ahí, milanesas, hoy, por ejemplo, puré. Milanesas con puré. En los días lunes y viernes ya es una recomendación que, como son días después de un fin de semana, siempre es un menú más que incluye más... ¿Nutritivo? También nutritivo, así no me salía la palabra. Por eso los días lunes y los días viernes se aconseja una preparación de guiso, por ejemplo, ajá, que sale bien con bien la cantidad de carne, o sea, que sea bien con mucha cantidad cárnica. Después, por ejemplo, el resto de los días se dio un salpicón, siempre así alguna comida que no dificulte ante alguna situación de que alguna escuela entregue vianda y esa comida tenga que ser llevada hacia la casa, no pierda las propiedades, la calidad de la comida también. Bueno, perfecto, clarito. Entonces, Fanny, a seguir trabajando. A seguir trabajando, bueno, y como no te comenté, que aparte también se garantizan dietas especiales para los chicos celíacos, también los diabéticos, constipados, bueno, hay una serie de dolencias nutricionales, digamos, de problemas de salud que son garantizados también. Y bueno, y eso también se garantiza a la familia, a las escuelas según los pedidos de cada escuela. Muy bien. Así que acá trabajando normal y bueno, esperando, obviamente, modificando, tomando las medidas preventivas y también siguiendo todas las indicaciones que nos va bajando desde el Ministerio para el funcionamiento. Gracias, Fanny. No, por favor, gracias a ustedes.